En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Cuando decimos que tenemos fe, o cuando nos señalan como personas de fe, seguramente decimos que tenemos fe y somos conscientes todos nosotros de que tenemos poca fe, de que nos falta mucho todavía para tener una verdadera fe. Pero bueno, tenemos fe. Sin embargo, no siempre nos comportamos como si tuviéramos fe. Y no me refiero a que somos pecadores, es evidente que lo somos todos, más o menos, pero todos lo somos. Me refiero a que tener fe significa creer de verdad que no estamos solos. Creo que es la diferencia esencial entre el ateo y el creyente. Ateo, agnóstico, es lo mismo, y el creyente. El ateo se enfrenta con la vida, lo bueno, los éxitos, los triunfos, lo malo, las enfermedades, los problemas familiares, la muerte. El ateo se enfrenta con la vida solo. Sus fuerzas, las que sean, su capacidad de sufrir, su generosidad, porque muchos tienen un elevado nivel de generosidad, pero está solo. Solo ante el éxito, solo ante el fracaso, solo ante la vida. No hay nadie. Tiene sus amigos, tiene su familia, sí, pero todos ellos, los amigos, la familia, están fuera de él, fuera de su piel. En cambio, el creyente es alguien que nunca está solo. Siempre está acompañado por alguien, y no me refiero solo a los amigos o a la familia que tenemos, como tienen los ateos. Me refiero a que ese Dios en el que creemos está dentro de nosotros. Es una presencia íntima, es un compañero que nunca se separa de nosotros si nosotros no nos separamos de él. Por eso, cuando decimos que tenemos fe, tenemos que vivir de esta manera. Estamos acompañados, no estamos solos. Hay alguien, el Todopoderoso, nada menos, el Todopoderoso, el que tiene el poder, que además nos ama y que está pendiente de nosotros. Después ahí entra el mundo del misterio, ahora hablaré de eso. Pero al menos el creyente tiene que estar seguro de que en sus aventuras de la vida no está solo. Por eso digo que muchas veces, aun teniendo fe, no vivimos como creyentes. Y repito, no me refiero a que seamos pecadores. Me refiero a que actuamos como si estuviéramos solos. En el fondo no creemos en Dios. ¿De verdad creemos en la divina providencia? ¿De verdad creemos en la divina misericordia? ¿Creemos que aquello que dijo el Señor, ni un solo cabello de vuestra cabeza caerá
sin que Dios lo permita, creemos que eso se cumple. ¿Creemos en la paternidad de Dios, en el amor de Dios, o actuamos en la realidad poniéndonos nerviosos, dando golpes a izquierda y a derecha, alocándonos, hundiéndonos en depresiones, emborrachándonos con el éxito, como si estuviéramos solos? Creo que esta es la gran cuestión. ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Y si creo en Dios, no estoy solo. Entonces, ¿por qué me porto como si estuviera solo? ¿Por qué me aplastan los problemas como si yo tuviera que llevarlos solo? ¿O por qué me ciegan los éxitos como si me lo hubiera ganado yo solo? ¿Creo en Dios? No estoy solo. Para lo bueno y para lo malo, yo no estoy solo. Creo en Dios. Repito, eso no significa que yo entienda a Dios. Muchas veces no lo entiendo, pero yo creo. No estoy solo. Esto es una introducción a lo que quería deciros hoy. Es el cuarto domingo del Adviento. Empieza la Semana de la Virgen, que, como os he dicho al inicio de la misa, este año es una semana de apenas unas horas, porque enseguida termina el Adviento el domingo por la tarde, porque es la víspera de la Navidad. Así que hoy la Iglesia nos invita a mirar a la Virgen, pero de aquella manera, es decir, muchacha, 16 años más o menos, embarazada de su primer bebé, a punto de dar a luz. Creo que las mujeres podéis entenderlo, pero tampoco los hombres nos cuesta mucho entenderlo, aunque sea diferente la experiencia. Llega solo con su esposo a un pueblo extraño que no conoce. No les reciben, no hay sitio para ellos. Se echa encima la hora del parto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué susto en el cuerpo! ¿Cómo nacerá el niño? ¿Cómo sería el niño? Hijo de Dios, pero bueno. Y si Dios había prometido y era su hijo, ¿cómo era posible que estuviera dejándole a ella y a su bebé pasar por una situación tan anormal? Porque no es normal que un niño tenga que nacer en una cueva de ovejas. No es normal. Hasta los pobres nacen con un poco más de dignidad y de cuidados higiénicos. Y hasta las mujeres de los pobres, en la inmensa mayoría de los casos, dan a luz acompañadas de otras mujeres y sobre todo de su mamá o de las mujeres de su familia. Las condiciones eran casi inhumanas, pero aquella mujer, María, aquella mujer niña todavía, 16 años, se comportó como una creyente. Esta es la gran lección. ¿Yo tengo fe? Si tengo una enfermedad, ¿tengo fe? Tengo que ir al médico, naturalmente, por supuesto, y tendré que hacerme las terapias que tenga que hacerme. Pero ¿estoy convencido de que Dios no me ha dejado de su mano? ¿O actúo como si Dios no existiera? Tengo un problema económico, tengo un problema de familia, mis hijos o lo que sea, mis pecados, la situación internacional, la situación de la Iglesia. ¿Me comporto como alguien que tiene fe o como un ateo? Porque ¿de qué me sirve decir tener fe y tenerla si luego cuando llega la hora de la verdad, repito, no solo en lo malo, sino incluso peor aún en lo bueno, actúo como si estuviera solo, como si nadie más pudiera ayudarme o como si a nadie le debiera los éxitos que tengo? María es el modelo de una mujer con fe. Ella tenía fe. Tenía fe y luego tenía todo lo demás, tenía esperanza en que las promesas se iban a cumplir, aunque nada parecía como le habían prometido, parecía que le habían engañado, porque aquello era horroroso. Tenía fe, tenía esperanza, tenía amor, tenía humildad, tenía paciencia. Pero empezó por esto: yo tengo fe. Yo no entiendo cómo puede ser que esto lo permita Dios, pero ¿cómo puede ser? Pero yo entiendo. Cuando la Virgen le dijo al ángel, aquí está la esclava del Señor, no dijo una fórmula, no dijo una frase bonita, ella no estaba pensando que iba a quedar para la posteridad. No había allí una serie de cámaras de Hollywood grabando el instante. Estaba a solas con ella misma y con Dios presente, representado por el ángel. Aquí está la esclava. Yo tengo fe y confío en Dios. Creo que esta es la lección que tenemos que
sacar en este cuarto domingo de Adviento y que es una lección para toda la vida. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Y por qué te pones nervioso? ¿Tienes fe? ¿Y por qué actúas como si Dios no existiera? ¿Y por qué actúas como si estuvieras solo? ¿Y por qué actúas como si nadie te amara? ¿Y por qué actúas, en el fondo, como un ateo? ¿Qué diferencia hay entre un ateo y tú? Si tú no tuvieras fe, ¿cómo actuarías delante de este problema o delante de este éxito? Pregúntatelo. ¿Tienes fe? Si tienes fe, no estás solo. Si tienes fe, crees en el Dios Todopoderoso que te ama infinitamente y que, aunque no entiendas, no te abandona. Ni un solo cabello de tu cabeza caerá sin que Dios lo permita. Si tienes fe, y tienes fe, y a esto nos ha debido de enseñar Jesús, aunque no lo hemos aprendido, si tienes fe podrás andar sobre el agua, porque cuando llegue la hora de hundirte, que es lo que uno hace en el agua, ¿verdad?, esa fe te sostendrá, y si tienes fe podrás mover montañas, empezando por las montañas de tus pecados. Hoy miramos a María, caemos de rodillas delante de ella. Es tan guapa. Es esa escena bellísima de la mamá a punto de dar a luz. Esa escena bellísima de la mamá embarazada de un varón, que, como sabéis, cogen las hormonas masculinas de la mamá y se pone guapísima. Es tan guapa, tan pura. Es la mujer tranquila. En medio de la tormenta no pierde la fe. Miramos a María, caemos de rodillas delante de ella y le decimos: aunque sea un poquito, un poquito, un poquito, ayúdame a parecerme a ti. Que así sea. De pie, por favor.